Bienvenidos, estimado equipo, una vez más en este segmento de Pagando con PH. Pues nos encontramos en uno de los lugares emblemáticos ubicados pues entre Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y pues cerca de San Salvador, sobre el Boulevard Monseñor Romero, específicamente por la zona de Merliot. Y bueno, estamos en el parque temático El Principito. Les voy a comentar poco breve pues de la historia, porque ya lo hemos mencionado en otro video cuando vinimos en la mañana, pero ahora estamos aquí en la noche disfrutando en familia. De hecho, por ahí anda el pequeño PH hasta con pijamas. Y bueno, parte de la historia pues que tenemos de este parque, y que me siga mi camarógrafo, vamos, para que conozcamos un poquito más del parque, que allá pronto pues lo van a cerrar, porque de hecho tiene hasta como las 9:30 de la noche más o menos. Cada una de las esculturas que vemos dentro de este parque hace referencia a la obra de Antoine Exupéry. ¿Quién era él? Pues es un francés que su esposa Consuelo Sunsin, dedicado pues ahí también el tema de la rosa, que la podemos ver también dentro del parque. Y bueno, El Principito va viajando por diferentes mundos, les recomiendo que lo lean, también hay una película, y es la forma más importante de cómo ver la vida, o más bien cada uno de los capítulos de nuestra vida, a través pues de la inocencia, de la niñez, que es lo que él proyecta pues a través de cada uno de estos mundos que viaja, bueno, a diferentes planetas. Y bueno, acá esta parte pues de la obra principal, y podemos ver cada una de las esculturas. Aparte de todo eso, de conocer de la historia y de todos los temas que tiene cada uno de los lugares, es importante que este espacio está destinado para las familias. Pueden venir ustedes de lunes a domingo en la noche para disfrutar en familia, con sus amigos, con sus pequeñitos, inclusive son pet friendly, pueden traer a sus mascotitas para que ustedes vengan acá. Hay un anfiteatro también para que ustedes, pues de vez en cuando hay ciertas presentaciones. Y en la parte pues de allá tenemos emprendedores con diferente gastronomía. Así es que bueno, acá estamos dentro del parque y pues muy colorido, muy temático, para que ustedes vengan, disfruten. Hay una zona de estacionamiento también para que ustedes pues también dejen sus vehículos, tienen servicios sanitarios. Y bueno, cuentan con la diversión, que es lo más importante para que usted venga, se relaje y disfrute también del clima agradable que todavía se encuentra acá en Santa Tecla. Así que bueno, amigos, vamos a solamente caminar pues para que ustedes vean acá conmigo parte pues de lo que hay en la obra, que el pequeño PH yo creo que se me fue por ahí, no sé, no lo encuentro. Y bueno, miren, aquí está, dentro del parque hay diferente, pues está muy colorido. Estos son diferentes mosaicos, que también pues hay como una especie de fuente. Y aquí tenemos pues, algunos no lo identifican, pero miren, aquí está el de los principales, que es nuestro estimado, agradado Principito. Pues ahí está también. Y bueno, pues yo me despido acá, estimados, deseándoles a ustedes siempre éxitos, besos y abrazos, y nos vemos en un próximo segmento. Que los disfruten, y por favor, siempre eso, compártanlo, por favor, dejen su dedito arriba, se suscriben, y nos vemos en la próxima. Se cuidan, saludos.